Gracias, precioso Espíritu Santo. Exaltamos, precioso, hermoso y bello Padre Celestial. Aleluya. Gracias. Gracias por estar aquí, Dios mío. Gracias. Señor, que tus ejércitos angelicales, Señor amado, acampen alrededor de mí, de mi familia y de todos los que están allí conectados ya, dispuestos a recibir tu bendición. Atamos, Señor, toda obra de las tinieblas, toda obra del diablo, la atamos por tu palabra. En tu nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, atamos, Señor, toda obra del brujo, del santero, del hechicero, del satanista. Señor, y desde ahora declaramos, Dios, que tu bendición ya está fluyendo sobre las vidas, en las personas, que desde ya hay liberación, que desde ya hay sanidad. Estamos profetizando que desde este momento, Señor, tu mano gloriosa y poderosa ya se está moviendo, Señor amado, a favor de todas las personas que nos escuchan, que nos siguen cada día, Señor amado, y que la bendición postrera será mayor que la primera en cada vida. Yo profetizo sobre ti como apóstol y profeta del Espíritu Santo que hoy será un día de liberación, un día de rompimiento, un día de restauración, un día, aleluya, de victoria a ti, para tu familia, todo lo que tienes, en el poderoso y glorioso nombre de Jesús de Nazaret. Padre, te doy gracias. Gracias, Señor. Tu sangre preciosa nos cubre. Señor amado, tu unción nos cubre. Tu presencia nos cubre. Y nos da descanso. Nos da bendición tu presencia. Tú le dijiste a Moisés: mi presencia te dará descanso, Moisés. Y nosotros hoy anhelamos y deseamos tu presencia, Padre hermoso, bello, santo, Rey de reyes y Señor de señores, Príncipe de paz, Jesucristo, bello y precioso Espíritu Santo, Consolador. Trae descanso y paz en cada persona, en cada vida, en cada seguidor que ama tu palabra, que ama tu presencia, oh Dios de la gloria, y que anhela cada día, cada día, cada día de ti. Dios le bendiga a todos los que ya están allí conectados, gloria al Señor. Todos los que me siguen cada mañana, cada tarde y cada noche, y que están siempre alimentándose de Dios, de su palabra. Aleluya. Dios bendiga a mi hermana Andrea, gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Dios bendiga a los que ya están sellando este culto. Esto es un culto. Yo no hago transmisiones, yo hago cultos. ¿Por qué? Porque tengo a mucha gente que pastoreo, que tal vez no se pueden congregar. Gente que está en las clínicas hospitalizadas, desahuciadas. Gloria al Señor. Dios bendiga, mi hermana Andrea, esa bendición que enviaste, aleluya. Que Dios siga añadiendo bendición más y más. Pori Santo, Dios también bendiga, aleluya, grandemente. Y este canal, esta iglesia online, aleluya, por favor, ayúdeme a llegar a mucha gente. Dele me gusta, dele compartir, aleluya, bendiga. Y eso va a hacer que mucha gente conozca esta palabra de liberación. El diablo ha querido detener de muchas maneras el fluir de esta palabra, pero él no tiene ese poder, él no tiene esa autoridad. El diablo no puede, no puede detener la potente palabra de Dios. Y hoy hay una palabra de liberación para tu vida.
Hoy hay una palabra, aleluya, de liberación de brujerías. Mire, como le estaba diciendo ayer, octubre es un mes muy cargado de prácticas de brujería. Y es el mes donde la gente consulta más la brujería. Por lo tanto, hay mucha gente que necesita ser liberada. Mire, octubre es un mes donde los demonios intensifican sus ataques. Por eso nosotros debemos estar en constante ministración de liberación. Y en esta iglesia online, yo le he declarado hoy una iglesia online donde tú te puedes congregar conmigo todas las mañanas y todas las noches, recibiendo palabra de Dios, palabra de liberación, palabra de sanidad, aleluya. Gloria al Señor, y sé que Dios te bendecirá grandemente. Dios te bendecirá, porque dice la Biblia que la bendición de Dios, ahí lo tengo. Proverbios 10:22. Aquí está. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Jehová es la que enriquece. No busque otros medios para que la bendición de Dios venga sobre usted. Anhele la bendición de Dios. Y la bendición de Dios viene a través de la oración, viene a través del ayuno, viene a través de la palabra, viene a través de la adoración y la alabanza a Dios. Aleluya, viene a través del recibir la ministración del Espíritu Santo, del recibir la presencia de Dios, del ser cubierto con la sangre de Cristo, aleluya, y de ser lleno de la unción del Espíritu Santo. Viene la bendición de Dios y de ahí se desatan muchas cosas poderosas y abundantes para nuestras vidas. Por eso yo hoy quiero orar por liberación. Si usted está siendo atacado con brujería, hoy vamos a orar para que esa brujería cese, esa brujería sea destruida. Bendito sea el Señor. Y lo quiero invitar a que se una. Únase. Gracias. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gracias por unirte. Únete, por favor. Únete. Alabado sea Dios. Y Dios bendiga a mi hermana María. Dios te bendiga. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Gloria al Señor. Aleluya. Grandemente, grandemente, grandemente. En el glorioso y poderoso nombre de Jesús, mi hermano Boris Santo, bendiciones abundantes. La bendición de Jehová es la que te enriquece. Mi hermana María, la bendición de Jehová es la que te enriquece. La bendición de Jehová es la que te enriquece. Mire lo que dice Isaías capítulo 61. Isaías 61 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Esto fue profetizado, aleluya, acerca de nuestro Señor Jesucristo, porque el mismo Señor Jesús en Mateo 6:1 y en Lucas 7:22 declara esta palabra, declara esta confesión de Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Y así como el Espíritu del Señor estaba sobre Jesús, el Espíritu de Dios también está sobre ti, sobre mí. Alabado sea el Señor. El Espíritu del Señor está sobre ti. Oh, ok, escucha esto. Escucha esto. Dios mío. Para que haya liberación en una persona, para que haya liberación, aleluya, la presencia de Dios tiene que estar en ti. Tiene que estar en ti. Anhela la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque donde está la presencia de Dios, dice la Biblia, que allá hay libertad. Los brujos, las brujerías, los satanistas no pueden resistir la presencia de Dios. No pueden resistirla. Santo es el Señor. No la pueden resistir. Es por eso que donde está la presencia de Dios, los demonios se manifiestan. Los demonios no resisten estar escondidos. Tienen que salir como ratas. Tienen que salir de los recovecos y manifestarse, porque la presencia de Dios los incomoda, les da piquiña y tienen que manifestarse. Es por eso que cuando tú andas con la presencia de Dios,
tú vas, aleluya, a estar siempre en liberación. Porque la presencia de Dios se encargará de mantenerte libre, de mantenerte liberado, de mantenerte liberada. La presencia de Dios. Yo no te voy a dar fórmulas mágicas. No, esto no es así. Bendito sea el Señor. Aquí es con Dios. Aquí es con su palabra. Aquí es con las cosas que Dios nos dice. Y Jesús dice, oiga lo que dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ungió Jehová. Ahora, cuando la unción de Dios está sobre tu vida, aleluya, van a empezar a suceder cosas impresionantes, cosas maravillosas, cosas poderosas, cosas gloriosas en tu vida, en tu familia. Ya hablamos de la presencia, el Espíritu de Dios dice está sobre mí, pero ahora hablas porque la unción, porque fue ungido, porque me ungió Jehová, me ungió. Y yo quiero decirte una cosa en esta hora. Yo quiero decirte una cosa ahora. La unción de Jehová viene sobre ti en este momento. En este momento. La unción del Señor viene sobre ti. ¿Qué significa ser ungido? ¿Qué significa la unción? La unción tiene varias interpretaciones. Uno, ser escogido. Cuando tú eres ungido, tú eres escogido. Tú eres apartado, eres separado para Dios. Cuando Dios te unge, Dios te aparta para Él. Dos, cuando tú eres ungido, tú te conviertes, alabado sea el nombre del Señor, en el aposento del Espíritu Santo. Tú te conviertes en el aposento, la morada del Espíritu Santo. Y cuando tú te conviertes en la morada del Espíritu Santo, entonces en ti no puede entrar nada más. Oh, mi alma alaba al Señor. Mi hermana María, bendiciones sobre ti abundantes. Que tu ofrenda, aleluya, ahora esté ungida por el Espíritu Santo. Ungida. Todo lo que están ahora ofrendando, sus ofrendas ahora yo declaro como apóstol y profeta del Espíritu Santo. Mi hermano Edward, también sobre ti. Aleluya, que tu ofrenda está ungida ahora mismo. Tu ofrenda está ungida, mi hermana María, ahora mismo. Mi hermano Eduardo, tu ofrenda está ungida ahora mismo. Pori Santo, tu ofrenda está ungida ahora mismo. Todo lo que están ofrendando ahora mismo, sus ofrendas, y lo que no lo están haciendo, que dicen yo lo haré después, tú finanzas están ungidas ahora mismo. Ahora, cuando algo es ungido, es porque es consagrado, es apartado. Cuando algo es ungido, la sierva de Dios, Dios te bendiga. Mira, esto le duele al diablo. Cuando tú ofrendas, cuando tú apoyas un ministerio, eso le arde al diablo. Le arde, le duele al diablo. Es por eso que hay gente que ataca esto, pero la gente no sabe que cuando tú ofrendas, que cuando tú apoyas la obra de Dios, tú estás desatando a tu favor cosechas grandes y poderosas. Mire, no solamente en el cuerpo de las personas entra brujería, también en las finanzas. Y hay gente quejándose de sus finanzas porque están mal. Pero son personas que son limitadas en esto. Y la brujería les toca. La maldad, la envidia. Yo conozco gente que le han intentado quebrar el negocio y no han podido. Les han intentado arruinar el negocio con brujería y no han podido. Han intentado echarlo. Mire, hay gente que trabaja contigo. Hay gente que trabaja contigo que ha estado tirándote brujería en la misma empresa para que te despidan. Pero a ti no te han podido despedir. Han despedido a todo el mundo, menos a ti. Santo es el Señor. Porque es que Dios te guarda, Dios te libera. Tú estás ungido por el Espíritu Santo. Y cuando Él te unge, Él te convierte en el aposento del Espíritu Santo.
tus finanzas, tu vida, tu cuerpo, tu familia, tu hogar, tus hijos, tu negocio, se convierte en el aposento del Espíritu Santo. Se convierte en el aposento del Espíritu Santo. Oh my God. El aposento. Y cuando hablamos de aposento, es el lugar donde alguien vive íntimamente, donde alguien está en intimidad. Alabado sea Dios. Alguien está en intimidad. Gloria al que vive por los siglos. Hoy tu vida está ungida. Yo quiero que alguien declare ahora mismo: la unción del Espíritu Santo está sobre mí. La unción del Espíritu Santo está sobre mí. Jesús se lo dijo a sus discípulos: váyanse a Jerusalén y esperen allí la promesa del Padre. Y dice allí que descendió el Espíritu Santo y recibiréis poder. Hechos capítulo 1, verso 8. Y recibiréis poder cuando sobre vosotros haya venido el Espíritu Santo. Recibiréis poder. ¿Cuál es ese poder? La unción del Espíritu Santo. Y cuando tú eres ungido por el Espíritu Santo, tú eres apartado para Dios. Por lo tanto, cuando tú eres apartado, escogido para Dios, Satanás ya no tiene derecho sobre ti. Oh. Padre de gloria, ¿qué acabé de decir? ¿Qué dije? ¿Qué dijiste, apóstol? Cuando tú eres ungido por el Espíritu Santo, Satanás ya no tiene derecho sobre ti. No tiene derechos, porque la unción te aparta para Dios. Cuando viene la unción sobre ti y los brujos te ven, ellos ven una señal en el mundo espiritual. Es que la unción no es algo físico. Aunque nosotros ungimos con aceite de oliva, que es algo físico, pero eso algo físico tiene, aleluya, una trascendencia espiritual. Por lo tanto, cuando tú eres ungido por el Espíritu Santo, cuando tú eres ungido por el apóstol, cuando tú eres ungido con aceite, eso te deja una señal espiritual, una señal en el mundo espiritual. Cuando los demonios se te acercan, ¿sabes qué van a decir? No podemos acercarnos mucho a él. Ese tiene la unción. Ellos pueden tirar lo que quieran, hablar de ti, decir lo que quieran, pero la unción los limita. La unción los limita y ellos saben quién tú eres. Por eso te atacan. Cuando la unción está sobre ti, es porque ellos saben que tú no eres cualquiera. Porque si tú fueses cualquiera, no te atacarían. Santo es el nombre del Señor. Óyeme bien. Óyeme bien. Santo es el nombre de Cristo. Si ellos te atacan, es porque saben que tú no eres cualquiera. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Hay gente que no cree estas cosas. Hay gente que dice que el ungir, que eso no es de Dios. Cuando la Biblia habla sobre el ungir, aún el ungir a los enfermos. Aleluya. Jesús fue ungido. Los apóstoles fueron ungidos. Fueron consagrados en el Antiguo Testamento. Samuel unge a David como rey. Saúl fue ungido como rey también. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando oramos por los enfermos, la Biblia dice que los unjamos con aceite. Alabado sea el nombre de Jesucristo. El Espíritu Santo. Aleluya. El aceite de la unción es tipo del Espíritu Santo. Entonces, cuando la unción viene sobre ti, cuando la unción está en ti, mira, tú tienes una marca, tú tienes un sello del Espíritu Santo. O sea, el nombre de Jesús. Tú tienes un sello, el sello del Espíritu Santo. Los demonios lo van a ver. Mire, en el mundo espiritual, le voy a decir algo que yo conocí en el mundo espiritual cuando estuve en el satanismo. Los demonios y los servidores de Satanás te identifican por dos cosas. Y ojalá esas dos cosas que estén en tu vida. La primera es que en el mundo espiritual tú tienes un olor, ¿sí? Tú tienes una fragancia.
de acuerdo a tu búsqueda de Dios, tu intimidad con Dios, la llenura de la presencia de Dios en tu vida, tú tienes un olor. Aún la misma escritura, la Biblia dice que nosotros somos olor fragante para nuestro Dios. Es por eso que de acuerdo a tu relación con Dios en el mundo espiritual, así va a ser tu fragancia. Aleluya. Y el perfume del Espíritu Santo en el mundo espiritual lo van a percibir hasta los demonios. Y ellos van a saber quién eres tú. Aleluya. Mira, a mí no me atacan los brujos porque yo sea Pablo Martínez. No, no, no. A mí me atacan los brujos es de lo que yo estoy lleno, de la presencia de Dios. Ellos no me tiran a mí porque yo sea un apóstol o un profeta. Ellos no me tiran a mí porque yo me pare aquí a predicarles a ustedes todos los días. No, ellos no me atacan por eso. Ellos no me atacan porque yo sea predicador. No, ellos lo que tiran a atacar es porque lo que está en mí los atormenta a ellos. Lo que está en ti atormenta a los brujos. Mira, te decía ahorita en ese trabajo, ¿sabe por qué tus compañeros de trabajo quieren que te echen, que te boten, que te despidan? Porque lo que está en ti incomoda a los demonios que ellos tienen. Tal vez el olor a la presencia de Dios que hay en tu vida. Bendito sea el Señor. Por eso cuando tú ores por liberación, tú debes pedirle: Señor, quiero que tú llenes mi vida. Yo quiero vivir para ti, Señor. Yo voy a renunciar al pecado. Yo voy a renunciar, Señor, a lo que no es tuyo. Y cuando tú renuncias a lo que no es tuyo, entonces la presencia de Dios te va a llenar. Te va a llenar, te va a llenar, te va a llenar, te va a llenar. La presencia de Dios te va a llenar. Y la unción del Espíritu Santo te va a sellar. Entonces, cuando viene la unción del Espíritu Santo, te pone un sello espiritual. Y tú eres conocido en el mundo espiritual. Los demonios saben quién eres tú. Los brujos, las brujas saben quién eres tú. Santo es el nombre del Señor. Ahora, no quiero decir con esto que no te van a atacar, porque ellos saben quién eres tú y la amenaza que tú te has convertido para ellos. Entonces ellos van a atacarte para hacerte menguar. Mira, a mí me han tirado de todo. A mí me han tirado de todo. Pero como mi fortaleza es Jesucristo, todavía estoy en pie. Pero hay pastores que los han matado. Hay pastores que los tienen en cama. Hay pastores que abandonaron el ministerio. Hay pastores que ya no están pastoreando. Hay cristianos que están descarriados por brujerías. Ellos desistieron. Mira, entre más intensos sean los ataques, tú tienes que saber que eso está diciéndote que tú tienes un nivel de unción fuerte. Entre más intensos son los ataques, eso quiere decir que la unción que está sobre ti es bien fuerte. Porque es que el diablo te va a atacar de acuerdo al nivel en el que tú estás. Si tú no tienes un nivel de ataque o que te ataquen, ¿para qué? No eres una amenaza para el diablo. Entonces él te va a atacar, él va a hablar mal de ti, él te va a lanzar brujerías, él te va a lanzar santerías. Él te va a tratar de destruir, porque lo que tú tienes dentro de ti, en tu alma, en tu espíritu, es una amenaza para el diablo. Por eso tú necesitas la presencia de Dios. Yo necesito la presencia de Dios. Tú y yo necesitamos la unción del Espíritu Santo. Yo quiero que alguien diga: Espíritu Santo, yo soy tu morada. Dígaselo, 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 dígalo, háblalo. Espíritu Santo, yo soy tu morada. Tú me has escogido para yo ser tu habitación, donde tú mores, donde tú desciendas. Yo soy ese altar. Dile: yo soy ese altar, Espíritu Santo. Yo soy ese altar donde tú traes tu fuego. Ese altar que estaba destruido, ese altar que estaba arruinado. Como cuando el profeta Elías llega y encuentra que el altar de Jehová estaba en ruinas. Y el profeta Elías comienza a restaurar el altar. Y llegó al punto en que ese altar quedó tan restaurado
que el fuego del Espíritu Santo descendió en él. Y fue algo poderoso lo que sucedió aquel día. Yo quiero que tú le digas al Espíritu Santo: Espíritu Santo, tú me has ungido, me has escogido, me has separado para yo ser tu morada, para yo ser tu habitación, para estar en intimidad contigo, Espíritu Santo. Tú me has escogido, Espíritu Santo, para depositar en mí tu unción. Tú me has escogido para depositar en mí tu unción. Y yo sé que esto se convertirá en una amenaza para las tinieblas. El yo ser tu habitación, el yo ser tu morada, Espíritu Santo. Óigame bien, mientras la unción va descendiendo sobre usted, liberaciones van a empezar a suceder. Estoy viéndolo. Sheba katabai shebaba. Lo estoy viendo. Bendito sea el Señor. Estoy viendo cómo está saliendo un calor de alguien, un calor, oh my God. El fuego del Espíritu Santo está cayendo, esa es la unción. La unción está sobre ti y la unción te separa, la unción, aleluya, te consagra. La unción te escoge para ser la morada, para ser el depósito, para ser la habitación del Espíritu Santo. Y ahora los que no es de Dios tienen que irse. Yo reprendo toda enfermedad degenerativa. Yo reprendo todo lupus. Hay alguien que tiene problemas con lupus. Me está mostrando el Señor. Alguien que tiene problemas con trombosis. Estoy viendo personas con problemas de trombosis. Sé sano y sé libre ahora. Sé sano y sé libre ahora. Hay personas con dolencias en el cuerpo, las articulaciones. La unción del Espíritu Santo trae sanidad, trae milagros ahora. En el poderoso nombre de Jesucristo. Aleluya. Yo siento que algo fuerte está tocando tu vida ahora. Santo es el nombre del Señor. Aquí mi hermano Clau, o mi hermana Clau, no sé si es hombre o mujer, pero Clau, el seguidor, dice que a él lo atacó trombosis. Reprende eso. Dile a esa trombosis que tú no eres habitación para trombosis, que tú no eres morada para trombosis, que tú ahora eres la morada del Espíritu Santo, que tú ahora eres la habitación del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo entra en una persona, empieza a libertar. Cuando la unción del Espíritu Santo entra en una persona, esa unción empieza a traer rompimiento, empieza a traer liberación. Ketamai Sheba. Bendito sea Dios. Dios te bendiga, mi hermana Andrea. Bendiciones, bendiciones. La unción está sobre ti. La unción está sobre ti. La unción está sobre ti. Cuando esa unción viene a tu vida, trae liberación. Por eso la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y hoy hay libertad en ti, porque la unción desciende, la unción que pudre los yugos. En el nombre de Jesús, toda opresión que tengas en el pecho, toda presión en el alma, todo dolor de cabeza que te presiona, en el nombre de Jesús se va, porque la unción del Espíritu Santo trae libertad. Trae libertad ahora. Recibe la frescura del Espíritu Santo, porque la unción trae frescura. Y Jesús dijo: porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Aleluya. Eso es lo que está sucediendo en tu vida ahora. Eso es lo que está pasando ahora mismo en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, llénanos. Llénanos totalmente de ti, Espíritu Santo. Mira todos los enfermos que hay aquí, que están siendo libertados, sanados. Mira todos los enfermos que están siendo liberados, enfermedades de brujería, enfermedades de hechicería, enfermedades de santería, de vudú, de macumba,
enfermedades por entierros, enfermedades por conjuros, enfermedades por maleficios. En el nombre de Jesús, yo declaro liberación en ti. Como apóstol y profeta del Espíritu Santo, el Espíritu Santo me dice: estoy descendiendo sobre ti. Algunos están sintiendo que la piel, aleluya, está sintiendo la presencia del Espíritu Santo. Aún tu cuerpo lo está experimentando. Tu cuerpo lo está experimentando. Aleluya. Alguien, por favor, profetice eso y declárelo. El Espíritu Santo me ha ungido para convertirme en su morada y en su habitación, en el depósito de su preciosa unción. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí está la presencia de Dios. Santo es el Señor. Santo es Dios. Mira lo importante que es esto. Mira lo importante que es esto. Cuando tú le das libertad al Espíritu Santo en tu vida, cuando tú te llenas de la presencia de Dios, mira, solitas van a salir las enfermedades. Solitas. Solitas se van a tener que ir las brujerías. Santo es el Señor. Solitos se tienen que ir los hechizos. Solitos. Porque hay gente hechizada. ¿Qué es un hechizo? Un hechizo es una palabra. Mira, hay hechiceros, hechiceras que me han mandado a mí mensajes. Me los escriben. Me los mandan a mis transmisiones. Y escriben cosas para que me pase a mí. Aunque yo lo lea, esos hechizos no tienen poder. Y de pronto a ti también te escriben. Te mandan hechizos. Te hablan. Te dicen: no puedes. Te dicen: no eres capaz. Te dicen: te vas a morir. Te dicen: esto es lo que te va a pasar. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tú estás lleno. Cuando hablo de lleno, es porque ya no te cabe nada más. O sea que todo lo que te tiren a ti no va a encontrar lugar en tu vida. ¿Por qué? Porque al estar lleno del Espíritu Santo no cabe nada más en ti. Hay un gobierno total de Dios en tu vida. Entonces, por eso es la necesidad, la importancia, la urgencia. Aleluya. De estar lleno del Espíritu Santo. No aceptes hechizos de nadie. Diga: Espíritu Santo, lléname totalmente. Para que no haya lugar en mi vida para nada más. Solo tú, Espíritu Santo, un gobierno total en mi vida. Una llenura total. Y te pueden tirar lo que quiera, hablar lo que quiera, decir lo que les dé la gana al diablo y a sus demonios. No encontrará lugar en ti, porque estará lleno. Estarás totalmente lleno. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y al estar lleno, las brujerías, las hechicerías, las santerías, se le tendrán que regresar a los brujos, a los hechiceros, a los santeros. Porque al no encontrar lugar en ti, tendrán que regresarse. Mira, esta noche voy a enseñarte sobre cómo matar brujas regresándole sus propios demonios. Voy a hablar sobre eso. Cómo matar brujas y brujos regresándole sus propios demonios. Mira, cuando un demonio enviado por un brujo, una bruja, no encuentra lugar en ti, aleluya, ¿sabe qué va a hacer? Se va a regresar hacia quien lo envió. Ay, 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 ay. Por eso yo le digo a los brujos y a las brujas que me atacan, que me tiran brujerías, que me tiran hechizos. Mire, usted no se imagina lo que se le viene encima. Porque esos demonios en mí no tienen lugar. Esos hechizos no tienen lugar. Yo estoy lleno del Espíritu Santo. Y al no encontrar lugar en mí, se te van a regresar. Es a ti, porque tú fuiste el que los enviaste. Y hay una cosa que tienen los demonios. Esto te lo digo por experiencia. Yo estuve 8 años en el satanismo y todo esto lo sé. Porque yo lo viví. Una vez me buscaron para tirarle brujería a una pareja de esposos. Cuando yo fui satanista, yo manejaba la brujería en alto rango.
Hoy lo que hay por ahí en las redes sociales es un poco de brujos charlatanes, piojosos, rasquiñosos. Yo recuerdo que yo había alcanzado un poder muy grande en la brujería. Y ese día una pareja, una mujer me dice: yo necesito que me le hagas un trabajo a una pareja que vive al lado de mi casa. La mujer me pagó bien y recuerdo que esa noche, acompañado de otro brujo, empezamos a lanzarle los demonios. Los demonios que nos fueron asignados a nosotros, enviamos esos demonios para atormentar a esa pareja. Mire, a la media hora, todos esos demonios se regresaron y la paliza que nos dieron a nosotros fue horrible. El tormento que nos dieron a nosotros fue horrible. Yo no entendí por qué, por primera vez siendo yo de alto rango en el ocultismo, se me regresaban demonios. Y desde ese momento empecé a comprender que cuando un brujo, un satanista, un santero, un hechicero, lanza demonios hacia una persona y esos demonios no encuentran lugar en esa persona, no encuentran cómo cumplir su asignación, se le regresan al que los envió. Hoy te voy a hablar sobre eso, cómo matar a esos brujos y esas brujas, regresándole sus demonios. Yo no entendí, ¿y qué hice? Recuerdo que al día siguiente hicimos un viaje astral para poder ver por qué las brujerías y los demonios que le tirábamos a esa persona no les hacía daño. ¿Por qué no les hacía efecto? Y recuerdo que esa noche viajamos astralmente hasta allá. Cuando llegamos a la casa de esa gente, porque nos dieron la dirección y todo, no pudimos acercarnos a más de 15 metros de esa casa. A más de 15 metros no pudimos acercarnos más. Alrededor de esa casa habían hombres que medían hasta 4 metros de altura. Hombres grandes, con vestiduras tan blancas que las vestiduras eran casi transparentes. Esos hombres estaban enganchados como si fueran eslabones de cadenas alrededor de la casa. Nosotros tratamos de penetrar hacia dentro de la casa y no pudimos. Yo sentí que yo me moría, que el corazón donde estaba mi cuerpo se detenía. Y esos hombres, que eran ángeles, nos quedaban mirando, porque yo fui acompañado con otra persona en el desdoblamiento, en el viaje astral. Nos quedaban mirando con una autoridad tan poderosa que yo sentía que me mataban cuando me miraban. Y nos tuvimos que regresar. Y entendimos ahí, bendito sea el Señor, que esa gente a la que estábamos haciéndole brujería no era cualquiera. Y que cada vez que le regresáramos los demonios se iban a regresar y nos iban a dar una paliza a nosotros. Comprendimos que esa gente estaba llena del Espíritu Santo. Y yo después, aleluya, leyendo la palabra de Dios, ya cuando era cristiano, me di cuenta qué fue lo que pasó. Y cuando leo la Biblia, que dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, yo entonces entendí que yo me había topado con el ángel de Jehová. Yo me había encontrado con el ángel de Jehová, que protege a aquel que ama a Dios, que aman a Dios y Él los defiende. Es por eso la necesidad de estar lleno de Dios. Mire, la señora que nos mandó a hacerle brujería a esa pareja regresó como a los 3 días, furiosa, brava, porque esa gente seguía ahí, porque le habían dicho que yo era bueno en lo que hacía, de que los trabajos míos funcionaban en el instante. Y cuando la señora llega, le digo: señora, mire, nosotros hicimos esto, hemos hecho esto, hemos hecho esto, y todo lo que nosotros le lanzamos a ellos se nos regresa a nosotros. Señora, venga, explíqueme. ¿Quién es esa gente? ¿Quiénes son ellos, señora? ¿Sabe qué me dijo la señora? La señora me dice: lo que pasa es que esa es una pareja de evangélicos, de cristianos, que me tienen hasta aquí con esas canciones que le cantan a Dios. Me tienen hasta aquí con esas predicaciones de su pastor. Me tienen hasta aquí con esos cultos y esos devocionales que hacen en su casa. Cuando yo escuché eso, empecé a temblar. Y le empecé a decir a esa señora, casi llorando: señora, ¿usted por qué no me dijo eso? Señora, esa gente con esa magnitud de intimidad con el Dios de ellos no se puede tocar.
todo lo que le tiremos a esa gente se le va a regresar el que se lo tire. Todo brujo está a punto de morirse. Toda bruja que le tire a un hombre, a una mujer, a una pareja, a un matrimonio, a un joven que esté lleno de Dios, está a un punto de morirse. Y si no se ha muerto es porque Dios le está dando oportunidad de arrepentimiento. Porque en el mundo espiritual existe una ley. ¿Quiere que se la diga? En el mundo espiritual existe una ley. La Biblia dice que la palabra del Señor, cuando es lanzada, no regresa vacía. Eso quiere decir que en el mundo espiritual, lo que no encuentra lugar se devuelve. Eso también pasa con las tinieblas. La ley en el mundo espiritual dice, esto lo supimos nosotros cuando yo estaba en el satanismo, de que cuando se le fuera a hacer brujería, satanismo, altares a alguien, esa persona tenía que tener puertas abiertas en su vida. Tenía que tener lugar para el mal o el pecado en su vida. Y entonces eso sí iba a poder hacer efecto cuando le lanzaran. Pero si le hacen trabajo a una persona y no hay lugar en ella, esa persona está totalmente, aleluya, consagrada para Dios. Todo lo que le tiren a esa persona, al ver de lo que está lleno esa persona, se le regresará el que lo envió. Y ay. Hasta ahora yo he matado a una gran cantidad de brujos y brujas con sus propios demonios. Cuando no encuentran lugar en mí, se regresan. Y al tiempo ves tú a esa bruja y a esos brujos muertos. No porque yo los mato, yo no voy a matar a nadie. Dios te bendiga, mi hermana Andrea. Dios te bendiga grandemente. La unción está sobre ti. Los matan sus propios demonios. ¿Quieres matar a un brujo o una brujita? Regrésale sus demonios. Llénate de Dios. Llénate de Dios. Haz rebosar. Aleluya. Voy a pedirle a la profeta Edelsa que me traiga un vaso lleno de agua. Un vaso. Para mostrarte algo poderoso. Para hacerte ver la importancia que es estar lleno de la presencia de Dios. Recuerda lo que te estaba diciendo y el testimonio que te estaba contando. Santo es el Señor, santo es Dios. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, has sido ungido, entonces tú te vas a convertir en la morada, en la habitación, en el depósito de su presencia, de su unción, de su power, de su poder. Llénate de Dios. Llénate de Dios. Llénate de su presencia. Gracias, profeta. Un día de estos van a empezar a ver a la profeta juntamente conmigo y se va a desatar aquí el terremoto del Espíritu Santo. Mira. Bueno, no lo puedo rebosar más porque se me bota aquí en el escritorio. Aleluya. Pero cuando estás lleno, totalmente, no te cabe nada más. Hay gente que está siendo llena del Espíritu Santo. Y estoy viendo cómo esos demonios se le están regresando a la bruja, al brujo. Estoy viendo cómo esas enfermedades, tuberculosis, artrosis, se le están regresando a la bruja que te lo está haciendo. Porque el vaso está lleno. La copa está llena. Dice la Biblia, mi copa está rebosando. Mi copa está rebosando. Mi copa está rebosando. Rebosa la copa. Rebosa la copa en el nombre de Jesucristo. Llénate de la presencia de Dios. Así como está este vaso que quiere rebosar. Ya no hay más para qué echarle. Bendito sea el Señor. No deje que se vaya a vaciar. No deje que baje, que mengüe. Mantente lleno. Tú vas a oír la noticia de que esa bruja en tu barrio se murió. Cayó en cama. Esa bruja que te está haciendo la brujería. Aún vas a oír noticias de personas muy cercanas a ti que cayeron en cama, que practican la brujería, que te han estado haciendo brujería. ¿Por qué? Los demonios que estaban en ti salieron. Porque ahora tu copa está llena.
Tu copa está rebosando. Tu copa. Hoy lleva, Maya. Tu copa está rebosando. Tú ahora eres ungido, eres ungida. Tus finanzas están siendo ungidas. Tu cuerpo está siendo ungido. Tu alma, tu espíritu, tu familia, tu matrimonio está siendo ungido. La copa está llena. La copa está llena del Espíritu Santo, de la unción del Espíritu Santo. La copa está llena. La copa está llena. Que tamaya sheba vaya sima que taba. Aleluya, llena, 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 llena. Diga, recibo. Diga, yo recibo la unción. Diga, yo recibo la unción. Diga, yo recibo la unción. Yo recibo el poder. Yo recibo la llenura. Yo lo recibo en el nombre de Jesús. Amén. Adora. Está fluyendo el Espíritu Santo. La unción está sobre mí. Dígalo. Estoy viendo cómo se están muriendo brujos, brujas, santeros, satanistas. Y los que están quedando vivos es porque Dios le está dando la oportunidad de arrepentimiento. La unción está sobre mí. Dígalo. La unción está sobre mí. No te desconectes, que el Espíritu Santo me está diciendo que te está convirtiendo en su morada. Que te está convirtiendo en su morada, en su habitación. Tiempo fuego. Siento la unción que confirma su presencia sobre mí. Está el Espíritu Santo confirmando la unción sobre ti. Está el Espíritu Santo. Ahora me está mostrando el Espíritu Santo que gente está empezando a botar cosas extrañas por vómito. En el nombre de Jesús, gusanos salen. Se metió la unción, se metió en tu casa la unción. Corren ríos ahí. Ríos del Espíritu Santo, ríos de unción, ríos de poder, ríos de presencia. Estoy viendo personas en Cartagena. Si alguien de Cartagena está conectado, Dios me dice, estoy liberándote. Veo gente de Cartagena siendo liberada de brujerías. Estoy viendo gente en Santa Marta, gente en Cali, gente en Valledupar, gente en Bogotá, Panamá, gente en Nicaragua, Cuba, Guatemala, Ecuador, Perú, siendo libre de brujerías. Hay una unción sobre mucha gente ahora.
rompiendo los yugos. La unción pudre los yugos. Hay un perfume fluyendo en ti ahora. Siendo la llena la copa, está siendo llena la copa, siendo llena la copa. Sé como esta copa llena, llena, llena de unción, llena del río. Estoy viendo a alguien en Barranquilla, Barranquilla, Colombia, Barranquilla, Barranquilla. Que han querido matar con brujería, no han podido. Gente en Barranquilla. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Sé sano, sé sano. Sé sano en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. El Espíritu Santo está allí contigo. Ay, ay, ay. Yo lo siento. Yo lo siento en mí, en ti. Gloria a Dios. No te pierdas esta noche cómo matar brujos y brujas regresándole sus demonios. Recuerda el testimonio que di. Te dije que cuando estás lleno del Espíritu Santo, en el mundo espiritual los demonios te van a ver de dos maneras. Uno, va a haber un perfume, un olor en ti en el mundo espiritual. Y dos, tú brillarás. Habrá una luz en ti en el mundo espiritual. Los demonios te verán resplandecer. Tú serás como el sol a pleno mediodía, luz que emana, porque la unción que está en ti es la que enciende y mantiene el fuego de la lámpara encendido. Gloria al Señor. Que Dios te bendiga. Dios bendiga a todos los que ofrendaron en este culto. Este es un culto. Si usted no ha ofrendado, puede hacerlo ahora. Boris Santo, más bendiciones. Dios bendiga tu ofrenda. Si Dios te habló y quieres ofrendar en este culto, este es un culto. Yo no hago transmisiones, yo hago cultos. Yo hago cultos, mi hermana Andrea, bendiciones. Yo hago cultos. Si tú quieres ofrendar, puedes hacerlo. Aleluya, nadie está obligado. Yo no estoy pidiendo dinero. Simplemente que el ofrendar es una forma de adorar a Dios también. Cuando uno es agradecido, uno lo hace. Gloria al Señor. Mi hermana Andrea, mi hermano Eduardo, abundantes bendiciones para todos ustedes. En el nombre de Jesús, la bendición de Dios no pare, no pare de descender, no pare de descender sobre ustedes. El perfume del Espíritu Santo caiga más y más sobre ustedes. Aleluya. Mire, yo disfruto. Yo soy una persona muy ocupada. Mi hermana Luz García, bendiciones. Liberación en tus finanzas. Liberación en tus finanzas, mi hermana Andrea. La unción toca las finanzas de todos ustedes en el nombre de Jesús. Y el diablo no las puede tocar. No las puede tocar. No. Porque en ellas está la unción. Y tus finanzas se han convertido en la morada, en el aposento del Espíritu Santo, de la unción. Aleluya, en el depósito de la unción. Gloria al Señor. Dios me les bendiga. Los veo esta noche para enseñarles sobre cómo matar brujos y brujas, regresándoles sus propios demonios. Oren por mí, por favor. Oren por mí. Mi equipo
mi equipo ministerial aquí. Ustedes son mi equipo. Únase a mi equipo. Únase. Únase. Únase como equipo. Únase a mi equipo. Porque ustedes, aleluya, son mis discípulos. Ustedes son mis discípulos. A ustedes les enseño. A ustedes les entreno. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Bendiciones. Bendiciones. Aleluya. Bendiciones.